Bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy estoy a full de full. Estoy súper, ultra, mente contenta porque os quiero enseñar el primero. Ojo al dato. El primer sorteo que me ha tocado. ¡Wow! 10, 10, 10. Y encima me ha tocado un sorteo de la maravillosa Fanny. Que voy a dejar tanto su Instagram por aquí como su canal de YouTube, porque por favor, tenéis que ir porque es maravillosa. Hace unos lucazos, tanto en Instagram como en YouTube, y es que mogollón de cosas, haul, lucazos, reseña y de todo, de verdad. Me flipa su canal, yo llevo siguiéndola hace muchísimo tiempo. Me parece una niña que es súper hermosa, súper cariñosa, amor puro, vaya. Y bueno, todo va a estar por aquí, por la pantallita y por las cajitas de información, porque la verdad que no la podéis perder. Y si no la conocéis, ya sabéis, y seguirla porque es un amor de persona y vais a aprender muchísimo, muchísimo con ella. Y ahora ya sí que sí, si queréis ver todo lo que me ha tocado en su sorteo, porque yo flipé en colores, dije yo, oh my word, de verdad. Yo ese día hasta chillé, lo tendría que haber grabado, chillé de la emoción de decir, ¡ah! ¿De verdad que me ha tocado? Pues sí, me ha tocado. Y bueno, y quien me veis por primera vez diréis, ¿esta loca qué hace? Pues nada, yo así es como me presento en mi canal, pero primero me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Jugal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, este bonito y tan inciso de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y bueno, ya así que sí, vamos a comenzar. Bueno, chicos, chicas, os cuento un poquito más, ¿vale? Para que os metáis en el asunto mío y todo. Yo un día tranquilamente estaba en mi casa tumbada en el sofá, ¿vale? Y yo estaba diciendo, bueno, a ver, el Instagram. Y vi un pedazo de sorteazo de mi amiga Fanny. Como ya os he dicho antes, os voy a dejar todas las redes sociales por aquí de ella. Y dije yo, me tengo que apuntar porque vi unas brochas, madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué brocha! Bueno, una brocha y más cositas y cositas de Model Home. Ya sabéis que ahora Model Home está a la orden del día, más o menos, porque hay por ahí unas promociones muy importantes. Y entonces, claro, yo dije, me voy a apuntar. Y de esto que hablo otro día diferente, en plan al tiempo, mi fabuloso Instagram, y me veo un mensajito de esto de por privado. Le doy, digo, a ver, mis chicos y mis chicas, hoy, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren no sé qué? ¿Qué quieren no sé cuál? Le pincho y veo de que era mi Fanny del amor. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Le doy, que había ganado este pedazo de sorteo. De verdad lo digo, morí de amor. Y bueno, ya sí que sí, vamos a enseñaros todo lo que gané. Bueno, me vino súper empaquetado, pero ya sabéis, mis ansias vivas. Mi acumulo de abrir un paquete que no puedo ni con mi alma. Y bueno, pues vino estas cositas de aquí. Aquí dentro hay más cositas y vamos a empezar. Bueno, lo primero que venía fue esto de aquí, que es una paletilla de Model Homes. Y bueno, esta de aquí es de Colorete, si no me equivoco. Sí, Colorete. Y bueno, es la número 03. Yo la tengo, pero la que yo tengo, ¿vale? La sortearé. Esta no, porque esta es, pues, de mi Fanny del amor, por favor. Y porque me ha tocado en un sorteo, mi primer sorteo. Y bueno, vienen estas tonalidades de aquí, que os voy a enseñar. No me digáis que no son bonitos, con tonalidades peach, naranjita. A mí me encantan los colores naranjitas, ya sabéis. Y bueno, es este de aquí que es en crema y estos dos en polvo. Yo muchas veces lo que hago con esas tonalidades los mezclo y creo una tonalidad nueva porque soy así de creativa yo y que me gusta crear cositas y tal. Entonces, bueno, esta es la que me llegó, me parece preciosa. Esta de aquí, a ver. Esta de aquí tiene como un poquito de satinada y me gusta un montón. Y bueno, y la voy a utilizar un montón. La probaré, ya os contaré. Y es que me parece un amor de paleta. Luego lo siguiente, abriendo la bolsita, voy a dejar las brochitas para el final.
Bueno, me regaló, bueno, en el sorteo venía un corrector. Me encantan los correctores, la verdad, lo que... Ah, mira, es el 02, a ver qué tal me va el corrector, porque de la marca de Bell, por ahora no he probado ningún corrector, es verdad que he comprado y tal, pero de estos de así con esta punta, ¿vale? No he probado, sí que he probado, por ejemplo, el de Kiko y el de alguna marca más, que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero de Bell no. Y tengo muchísimas ganas porque Bell es una marca que me gusta un montón, que tiene muy muy buena calidad. Y bueno, y veo como aquí el tono que creo que me va a quedar muy bien es Nude, el 02 Nude, y yo creo que me va a quedar muy bien. ¿Con qué? Ya lo probaremos y ya os contaré. Luego lo siguiente es este lápiz de ceja, ¿vale? Que viene así. Bueno, viene con su bupillón y con su lápiz, que es este de aquí, que es marroncito. Lo guardaré para cuando maquillo a personas con cejas más claritas que la mía, porque como podéis apreciar, yo la tengo negra, 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 y esta para mí es muy clarita, pero lo guardaré para cuando maquille a personas y tal con pieles más claritas, y así pues lo tengo y fenomenal. Y este en concreto es el número 130, ¿vale? Si lo podéis apreciar ahí. Y bueno, genial de los geniales. Y luego me mandó muchísimas, muchísimas muestras. Os la voy a enseñar. Me mandó esta hidratante de Yves Rocher. Que la verdad que la marca Yves Rocher me gusta un montón. Y así puedo probar esta, que yo creo que es nueva. Y que tiene aloe vera. Luego me... Esta también es otra crema con 50 de protección, que es de la Roche Posay, que esta marca también me gusta un montón, he tenido muchísimas cosas de esa marca. Luego un reparador anti-pollution. Eso no sé lo que es, que ya le preguntaré y eso. Y la verdad que es una mini talla de Yves Rocher. Luego otra mini talla de Yves Rocher, que yo creo que esto es para... Esto es lo mismo, pero que complementa. Yo creo que estas dos cositas complementan. Ya le preguntaré, pero es para la cara, ¿vale? Yo creo que será como un serum, una crema o algo así. Y estas dos cositas por aquí. Y luego de esta marca de aquí, que nunca la he escuchado, que es el Endocare, ¿vale? Son cremitas, perdón, geles. Gel crema, bueno, crema en formato gel, ¿vale? Que contiene todas 3 mililitros, cada una 3 mililitros. Y bueno, así lo pruebo porque la verdad que yo pues, estoy hidratando muchísimo, muchísimo el rostro últimamente. Porque ya sabéis que yo lo tengo deshidratada. Bueno, últimamente no, hace bastante tiempo. Entonces, a la noche siempre me creo como mis propias mascarillas de hidratación. Y me pongo una capita contundente, ¿vale? Como que cubra, pero es que de verdad me la absorbe la piel fácilmente. Entonces, bueno, esa la voy a probar a ver si me gusta. Y si me gusta, pues ya le preguntaré a ver dónde la puedo comprar o investigaré por ahí. Y eso. Y luego ya viene el meollo del asunto. Bueno. Primero, antes de todo, enseñaros la brocha. No me digáis que esto no es Cookie de la muerte, me flipa. Yo ahora aquí, como no tengo todo organizado en nada, ni nada, los pinceles limpios los meto pues en estos tipos de cartucheritas, ¿vale? De estos tipos de neceseres y tal. Tengo otro ahí con pinceles limpios que voy limpiando, porque como no tengo aquí todos los pinceles, pues tengo que ir limpiando pues muchísimo y secándolo por la noche, dejarlo secar por la noche. Porque si no, al otro día no tengo pincel porque tengo poquito y que todos utilizo y es que me hago make-up y make-up y make-up. Entonces, bueno, esto me ha venido súper ultra bien, de verdad, os lo prometo. Todas las que yo he tocado son súper ultramente suaves y os lo voy a enseñar una por una. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco de cara y dos, cuatro, cinco de ojos, ¿vale? Tiene un tamaño chiquitito, no la tradicional como todo, pero bueno, me viene súper bien. Y bueno, y ahora lo voy a enseñar. Os voy a enseñar primero las de ojo,
Bueno, viene esta una de difuminar, que me parece que está súper ultra bien, súper suave. Una para delinear, así que es biselada. Luego otra como para aplicar y difuminar un poquito pues la línea inferior del párpado. Luego esta que es redondita y es planita. Y luego esta que es planita y redondita, pero más larguita que la anterior. Y luego ya vamos con las de rostro. Las lavaré y eso. Y bueno, esta me flipa tanto para el contorno, para sellar la zona de la ojera, para un poco de polvo y eso. Luego esta para aplicar el colorete, yo creo que va a ir súper bien. Es un poquito biselada. ¿Vale? Para el colorete o para el contorno. Luego esta que es más chiquitita, así redondita. Yo creo que me va a servir mucho pues para la zona de la ojera, para el contorno también, para sellar el rostro. Voy metiéndola aquí en su bolsita. Luego estas tipo así de lengua de gato. Yo no soy muy fan, la verdad, os los cuento. Pero tú sabes, pero ¿sabéis para qué lo utilizo estos tipos de brocha? La de esta, la lengua de gato. Para aplicar las mascarillas y me viene súper bien porque no había traído ninguna y esta me va a venir muy bien. Es que no soy fan, no, de verdad no soy fan. Yo soy fan de la esponja de toda la vida, la Beauty Blender o otras similares, pero esto para aplicar la base no me funciona a mí o yo no sé aplicarla bien. Y luego ya por último, esta que es planita pero sueltecita, que yo creo que también va a venir muy bien para aplicar el contorno, un poco la iluminación, si lo aplicas un poquito lateral y eso, yo creo que me va a funcionar muy bien. Y entonces, bueno, esta ha sido toda la brocha, que la verdad que me ha gustado un montón, tiene unos pelos espectacular. Si queréis que haga reseña de estas brochitas y eso, decidme. O que la pruebe aquí con vosotros, lo que sea, me decís. Si queréis que pruebe algo de aquí, yo que sé, el corrector, la paletita o lo que sea, decidme. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo el vídeo. Yo tenía muchísimas ganas de enseñaros todas estas cositas. Todo esto lo que pues me tocó mi primer sorteo, que estoy muy emocionada. Y bueno, espero que a vosotros también y a vosotras os haya gustado un montón. Que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo. Esto es bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que desde aquí os mando un besazo. Bien, 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 bien. Enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo. Adiós.